Hello guys, good evening everybody. Hope you are doing well. So hello Good Walter. evening. Good Hi. evening Walter. David, Marvin, Carlos, Rose, Yvonne, Abigail. Good evening ladies. Gabriela, Grace too. So how was your day? How was your day guys? ¿Cómo estuvo su día? Yeah, long, short. How was it? Hard, easy, or the same? So-so, se puede decir. So-so, yeah. We can say, you so, también, so-so too. También en cuando estamos hablando como así informal, podemos decir también kinda. Kinda, que significa como más o menos, kinda. Okay. Sí. Okay, kinda. Okay, guys, so good to hear you are doing well. Okay, hoy es la clase 10, entonces vamos a hacer el examen de midterm. Recordemos que tenemos que hacer ese examen. Examen de a mediados del módulo, right? De midterm. Entonces solo vamos a esperar un ratito que se vayan uniendo más compañeros para poderlo hacer en la clase. Ok, vamos a empezar entonces. We're going to start with the attendance. So I'm going to pass the attendance. Give me just a moment to prepare that. And when you hear your name, the same, right? Ya les revisé también las oraciones que presentaron el día de ayer. Y no sé si tienen preguntas con alguna de esas oraciones. Ok, vamos. Sí. No sé si revisoras de las que habíamos hecho, Gabriela y yo. ¿Por qué no vi? No. Usted no pudo, creo que no tuvo error, ayer me... Carlos. Ah, ¿sí? Estuvieron bien. Uh-huh. O sea, que si no respondió, no había error. No había error. Sí. Qué bueno. Sí. Sí, creo que las suyas estaban bien, Carlos. Veamos Gloria, Marta. Sí. Oh, sí, Gloria, Abby, Gloria. No sé cuáles eran las suyas, la verdad. Solo vi más. ¿Hubo una tarea anterior? Ah, también se la revisé. Entonces, no sé si entendí mal, pero entendía como que solo una tuve, bueno. Ah, ¿en serio? Pero no sé, que me puso algo en inglés. Y no sé si entendí mal, pero... Creo que fue hace como 2 días. Sí, las que déjeme, sí. Entonces entendí como que solo una buena tuve. No, las que están en color son las que tienen que cambiar. Uh-huh. Las demás estaban bien, solo las que están como resaltadas en amarillo son las que necesita corregirlas. Ok, pero son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bastante bien. Ok. Voy a pasar la asistencia entonces. I'm going to pass the attendance, guys. And then we start the class. Ok. Let's see, Aniela Eunice. Hello, Aniela. Aniela? Ok, ahí está. Okay, Aniela, let's see. The next one, Carlos Ernesto. Carlos? Presente, teacher. Okay, thank you. Carmen Gloria. No está. Okay. Veamos Carolina Abigail. Presente. Okay, thank you. Veamos David Alexander. Presente, teacher. Okay, thank you, David. Let's see. Gabriela Saraí. Present. Okay, thank you, Gabriela. Grace Michelle. Grace Michelle. Present, teacher. Okay, thank you, Grace. Veamos Karen Yvonne. Present, teacher. Okay, thank you, Karen. Marvin Alejandro. Marvin Alejandro. Ahí está. Okay, vamos entonces a Marvin Jiménez.
Marvin Jiménez. Okay, thank you. Oscar Armando Amaya. Present. Okay, thank you. Roberto Javier. Roberto no está. Rosa Hilda. Rose. Okay, thank you. Veamos, Selena Margarita. Present, teacher. Okay, thank you. Y Walter. Present, teacher. Okay, thank you. So, let's go to the lesson, guys. Vamos a hacer una práctica utilizando el simple present, right? Simple present todavía. Necesitamos, ayer estaba viendo con algunas preguntas que a veces no me están utilizando el auxiliar cuando es pregunta, ya sea do o does. Ok, así que eso es de tenerlo en cuenta siempre. Ok, Aniela, ya le agrego la asistencia. Ok, vamos a hacer entonces este quiz. Y es más que todo for you to practice, right? Creo, no estoy segura si ya practicamos este, pero let's do it. Let's see. Okay, can you go to this link? Se lo voy a compartir en el, let's see. Share. Okay, se lo comparto en el chat box de Zoom. Y vamos entonces, okay? Okay, ya hay uno. Veamos, okay, Oscar and Rose, okay. David, Gabriela, Yvonne is there, Selena too, Walter. Okay. Todavía Walter, Daniela, okay, Daniela. Okay. Vamos a empezar entonces. I'm going to start, so let's go.
No me voy. ¿Qué están haciendo? Estamos jugando, Gloria. Ay. Ahorita va ganando Rose, mire. Igual que aquel día. Igual que aquel día, sí. Eso se nos repite. Ok. Ok, vamos a esperar solo que terminen. Ok, parece que las niñas van a tomar ventaja este día. Ok, veamos. Y Carlos, mire, Carlos, ¿qué pasó, Carlos? Y Walter. Okay, ya casi, guys, almost. Let's see. Okay. Oh, el segundo está entre Carlos e Yvonne, the second place, right? Okay, let's see. Baby, okay. Marvin too. Y Rose no quiere dejar el primer lugar. Okay, vamos a ver el. Ok, tenemos a Yvonne en tercer lugar, a Carlos y a Rose. Congratulations, Rose. Excellent. No quería dejar el primer lugar, Rose, ¿verdad? Ok, ¿qué pasó, Carlos? What happened? Ahora sí, en primer lugar a usted, ¿qué pasó? Ok, ¿se nos fue Carlos? Es un juego.
Sí, sí, es solo para que practiquen. Teacher, okay. Yo la mayoría las fallé porque en lugar de elegir la que llevaba S, elegí la que no llevaba S. Sí, sí, ese sí es un problema. Me confundí. Caballerosidad. Tal vez pensé mucho las respuestas. Sí, yo creo que también las pensé mucho. Se acababa el tiempo. Se acababa el tiempo, eso sí. Sí, porque cuando yo respondo prácticamente por intuición y más o menos por, bueno, el video que nos, el enlace que nos compartió ayer me ayudó mucho también. Sí. Sí, es cierto, eso es bueno repasar, ¿verdad? A veces se nos puede ir alguna regla y por esa regla es que a veces no acertamos en las respuestas. Ok, vamos a escuchar esta canción, guys. Maybe, yeah, seguro, no sé si la hemos escuchado. Usted va a escucharla, you're going to listen and you're going to copy the words. So, les voy a compartir la canción. Y ustedes la escuchan y me ayudan a completar en la canción, ¿ok? Ya se las comparto entonces. Okay, veamos. Okay. Se les comparto la lyric y ustedes me ayudan a completar las palabras. Me indican si podemos ver la canción, please, si la podemos escuchar. ¿Sí? Sí, teacher. Ah, ok. Guardo entonces la canción y me ayudan a completar las palabras que hacen falta, ¿ok? Yo no la escucho, teacher. Se las he compartido por WhatsApp, Gloria. Ok. ¿Eso que está escrito ahí? Sí, la canción. Les he compartido. Mis ojos se llama. No. My eyes. Ah, sí, ya la he oído, my eyes. Ok, ustedes van a ayudar a completar esa canción. Es una muy buena canción, right? I like it. Yes. Me too. Teacher, el inicio de todas las oraciones no lo logro ver yo. Es porque ustedes van a ayudar a encontrar esa palabra. Ok. Es por esa razón, ok. I'm gonna sip it. Okay, let's do it. Okay, let's see. The first word, David, what is the first word? What is the word? Close my eyes. Yes, it's going to be I close my eyes. Okay, very good. Close my eyes only for a moment.
and the moments gone, right? All my dreams. Best before. All my dreams. Mm-hmm. Pass. Pass. Yes. Pass before my eyes, a curiosity. Dust in the way, all day. Mm-hmm. All day. What is the word, guys? Marvin, what is the word? All day. Sorry, teacher. Okay. Let's see. No, understand. Okay. ¿Qué palabra nos hace falta aquí, Marvin? De acuerdo a la canción. Okay, let's see. Grace, what about you, Grace? Do you have the word? They are no. Mm-hmm. They are. They are. Yes, Gloria. Yeah, good job, Gloria. All the yard is dust in the way. Okay. Okay. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do. All we do, yes. All we do crumbles to the ground, though we. What is the word? We are to see. Refuse. Yes, refuse, right? Refuse to see. Nos negamos a ver, right? Okay, now don't hang on. Nothing. Mm-hmm. Nothing. Last forever. Yes, exactly. Well, nothing lasts forever. Okay. Esta es una muy buena canción. Habla acerca de que nada es eterno, ¿verdad? Solo el cielo y la tierra y lo demás pasa. Que okay, es una muy buena canción. Les comparto la letra para que la podamos practicar. Y se entiende bastante el inglés de esta canción. Es muy buena. Okay, no sé si hay dudas con algún vocabulario. ¿Alguna palabra? My eyes. Okay. Buena, pero yo no quisiera oír la letra. Okay. Para ver si. Crumbles. Okay, crumbles to the ground. Eso es como que todo lo, como una parte así como lo que sobra, como que regresa a la tierra. Crumbles to the ground. Mm-hmm. Crumbles to the ground, but we refuse to see. Lo que nos negamos a ver, refuse to see. Okay. A good one, I like it. Ok, me decía Gloria, my eyes son mis ojos, right? I close my eyes. Cierro mis ojos. Cierro mis ojos. Okay. Exacto, I close my eyes. Una, esa palabra siempre me ha llamado la atención. ¿Cuál? Hay una canción que se llama Eclipse Total. Oh, yes. Una menciona esa palabra que dice Gona Tonight. Forever gone is tonight. Forever. Ah. Sí, mire. Yo no entiendo esa palabra, gone is, no, gone. Ok, gone es una versión, una forma informal de decir I am going to. Y esto en español lo podemos traducir como voy a ser. Es un futuro. Pues, I'm gone is tonight. Forever, dice gone is tonight. Uh-huh. Forever, así dice, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Yo le. Sí, eclipse total. Yeah. Sí. I'm gonna. Ese I'm gonna es eso. I am going to. Es algo que ustedes van a ver más adelante, cómo va a ser el futuro.
Okay. Okay. Ahora ven, el inglés es muy importante. A veces cantamos las canciones y solo las tarareamos. Sí. Pero a veces las decimos y no sabemos qué quiere decir. Sí, por eso sí. Tiene que tener cuidado uno. Sí, no decir sí. Algo. Es cierto, a veces así pasa, que no sabemos lo que dicen esas canciones y a veces dicen cosas. Uf, muy, muy feas. Ok. Vámonos entonces, guys, a la clase. Let's go to the lesson that we have for today. And today's lesson, we're going to continue with daily routines. And also, we're going to have the midterm quiz. Vamos a hacer el midterm quiz que tenemos para este día. Ok, vámonos entonces a algunos adjetivos que utilizamos cuando estamos describiendo a las personas. Y utilizamos el verbo to be, ¿verdad? Para describir a las personas. Por ejemplo, tenemos este adjetivo, tall and short, tall, tall, alto, tall. Y para decir que alguien es pequeño, short. Ok, Walter, are you tall or short? I'm tall. Ah, you are tall, okay. What about you, Yvonne? Are you tall or short? Hello? Okay. Short. Oh, you are short. Okay, short. Me too. I am short. Okay, yeah. Okay, tenemos entonces tall and short. Vamos con el siguiente adjetivo que es young. And old, joven, young, and old. Okay, tenemos el siguiente, el number three, heavy o fat. En el caso de la picture three, alguien que sea gordito, ¿verdad? Heavy o fat. Y lo opuesto que sería thin, thin. También hay otra expresión que es como más de cariño, por ejemplo, cuando está en su familia, que se les conoce como chubby. Chubby, alguna persona que le dicen como rellenita, pero eso es como de cariño, chubby. Teacher, ¿por qué algunas personas dicen, estoy bien heavy? ¿Qué quieren decir cuando dicen estoy bien heavy? Ah, es como que dicen, estoy bien gordo. Me siento bien heavy, dicen algunos, no saben qué quiere decir eso, mi mamá. Sí, pero es eso, como que no, me siento gordita o gordito. Okay. O bien pesado también, heavy. Okay. Ok, tenemos el siguiente. Y cuando dicen heavy metal, entonces es metal pesado. Uh-huh. Algo así se quiere decir. Sí, sí, heavy metal. Okay. Ya veo que le gusta esa música, Walter. No, 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 lo que pasa es que ya lo había escuchado y ahorita que lo acaba de decir Daniel, yo lo acabo de pensar. Sí, sí, esa sería como la traducción. Okay, vamos con la number four. Tenemos los cars, right? Tenemos new, old, nuevo y viejo, right? O algo antiguo, new, old. Tenemos new, old, okay. Tenemos la number five. Married and single. Casado, soltero. Married, single. Vamos con la number six. Handsome. Y lo opuesto, ugly. Handsome and ugly. Tenemos en el caso de las girls, de las women. Beautiful or pretty, que significa lo mismo. Y lo opuesto que es ugly. Tenemos en el caso de los the animals, right? Que podemos decir large, algo large, largo, o big, grande, big, right? The dog is big. Y lo opuesto que sería small or little, small. Pequeño, little. Exacto. Por ejemplo, cuando dice little César, quiere decir pequeño César. Exacto. O también, otra forma que también podemos decir de Little Caesar es como Cesarito o algo así como bien diminutivo. He escuchado que a veces les dicen como Jorgito, Oscarito. Entonces eso, Little
Little, por ejemplo, Carlos. Little Charlie. Carlito, así. Pequeñito. También, también. Pero solo little se utiliza, por ejemplo, para decir como Rodriguito, digamos. Cositas así diminutivas. Tenemos el siguiente, que es noisy or loud, que significa ruidoso. Y lo opuesto, que es quiet, quiet. Tenemos el siguiente, que es expensive, algo muy caro, expensive. Y lo contrario, que es the opposite, that is cheap, cheap. Tenemos el siguiente, algo que es easy, easy. El examen was easy. Y lo opuesto, que es difficult. Y en la imagen number 12, que tenemos lo opuesto de rich, alguien rico. Talking about money. Y perdón. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y age? Easy, no, easy. Oh, easy. Easy difficult. Significa easy. Fácil. Easy, fácil. Easy y difficult, dificultó. No. Easy es fácil. Fácil. Uh-huh. Y lo opuesto, que es difficult. Okay. Tenemos entonces, le decía, rich, cuando nos referimos a alguien rico, right, millionaire. Y lo opuesto, que es poor, poor, pobre, poor, poor. Okay, so who wants to practice the vocabulary? Who wants to read, right, to practice pronunciation? Who wants to read? Who says me? I. Okay, Walter, I listen. Tall, mm-hmm. Short, young. Old, heavy, fat, thick, mm-hmm. New, old, mm-hmm. Married, mm-hmm. Single, handsome, mm-hmm. Ugly, mm-hmm. Beautiful, mm-hmm. Pretty, ugly, mm-hmm. Large, big, small, little. This one? Small. 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 Mm-hmm. Small. Okay. Noise. Okay, one more noise. Time, please. Noise. Yeah. Mm-hmm. Long. Mm-hmm. Kid. Kid. Quiet. Quiet. Okay. Mm-hmm. Quiet. Expensive. Mm-hmm. Cheap. Mm-hmm. Easy, difficult, rich, mm-hmm. Poor. Okay, very good. Thank you, Walter. ¿Alguien más? ¿Una persona más? ¿One person more? Who says me? Me, teacher. Me. Grace. Okay, Grace. Okay, let's go, Grace. Tall. Mm-hmm. Short. Young. Okay, old, young. Young. Mm-hmm. Old, heavy, mm-hmm. Fat, mm-hmm. Thin, new, mm-hmm. Old, mm-hmm. Married, uh-huh. Single, mm-hmm. Handsome, yeah. Ugly, mm-hmm. Beautiful, pretty, mm-hmm. Ugly, mm-hmm. Large, big, small, mm-hmm. little, mm-hmm. Noisy, mm-hmm. Loud, mm-hmm. Quiet, mm-hmm. Expensive, cheap, mm-hmm. Easy, difficult, rich, and poor. Poor, okay, excellent, Grace. Good poor. Job, thank you. Okay, les voy a pedir entonces que hagamos tres preguntas utilizando el vocabulario. Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer estas preguntas? Vamos a hacer tres preguntas. ¿Qué verbo voy a utilizar? El verbo to be. Por ejemplo, are you rich? Carlos, are you rich, Carlos? Are you rich, Carlos? Uh-huh. No, I'm not rich. Are you rich?
¿Qué? No, okay. I'm not. No, I'm not. Okay, no, I'm not. Okay, very good. Okay, tres preguntas utilizando los adjectives, okay? Me las pueden escribir en el chat, por favor. En el chat quiero esas preguntas. Okay, serían tres. En el chat. ¿Cómo? Okay. Three questions, right? Okay, one more, Marvin, one more. Okay, they must be three. Okay, is George tall? Okay. Marvin, no, 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 Marvin, esa no. Esa no es pregunta, Marvin. Hagamos otra. Acordémonos que las preguntas empiezan con el verbo to be. Okay. Excellent. Am I short? Okay, okay, very good. Okay, Marvin, please. Ahora quiero que las tres preguntas que usted hizo se las hace, por favor, a... Veamos a Rose. Hágale las tres preguntas, okay? Vamos, Marvin, a Rose. Marvin. Okay, quiero que se las haga. Si podemos activar el micrófono, Marvin, please. Hello, Marvin. Lisa. Yes, hola. Marvin. Sí, hi. Se escucha, Marvin. Yes. Sí, se escucha. Okay. Rose, are you married? No, I'm not. Okay. Rose. Is Rose beautiful? Is Rose beautiful? You're another Rose. Yes, I am. No, porque digamos que estamos hablando de otra Rose. Ah, okay. Bueno, yes, she is. Yes, she is. Okay, ah. Very good. Okay, no, pero another la... one. Marvin. Ah. Otra, una oh. más, Marvin, please. Is Walter short? Is Walter short? I don't know. Oh, he is tall. Okay. No, he isn't. He is tall. Ah, perdón, sí, sí, no. No, he isn't. He is tall. Okay, excellent. No me acordaba de alto o bajo, pero sí lo dijo primero. Yes, yes, he said it. Okay. Rose, las tres preguntas, the three questions, please, to, se lo vamos a hacer a Aniela. ¿Está ahí, Aniela? Sí. Ok, go ahead, please, Rose. Aniela, is dog small? Yes, is it? Yes, it is, ¿verdad? Yes, yes it is. Muy bien. Continue, Rose. Aniela, is teacher beautiful? He is? No, he isn't. Is teacher beautiful? Ay, Dios.
Yes, no, no, en el examen. Yes, she ¿Quién dijo eso? Menos 10 puntos, por favor. Menos 10 puntos en el examen. Menos 10 puntos en el examen. ¿Quién fue? Ok. ¿Is the teacher beautiful? Ya se desconectó. Ya se desconectó, ¿verdad? Yes, she is. 1000%, 1000%, right? Is the teacher married? Oh. Is the teacher married? Okay. I don't know. Okay. Is the teacher married? Okay, excellent. I like that one. Okay, let's continue. Another one? But la última sería, is class easy? Is the class easy? No. No? No. It is? No, it isn't. Okay, very good. Okay, Aniela, ahora usted le hace las preguntas al que dijo que la maestra no era bonita. ¿Quién fue? Carlos. Ah. Carlos, creo. Okay, Aniela, let's ask the question to Carlos, please. Carlos, is the exam very difficult? Repeat, please. Is the exam very difficult? No, it's not. No, it isn't, right? No, it isn't. No, it isn't. Muy bien. No, it isn't. Okay, very good. Another, Aniela, please. Carlos, are you beautiful? Okay, are you handsome? Porque beautiful es para niñas, ¿verdad? Are you handsome, Carlos? Yo le respondo eso. Okay, yo lo voy Carlos. A decir, yes, I am. Yes. Quiero que la clase quede grabada para siempre. Okay. Are you handsome? Okay. Are you handsome? Yes, I am, right. Yes, I am. Okay. Hello. La tercera is your car new? Okay. Is your car new? No, it isn't. No, it isn't. Okay. Very good. No. It isn't bien, perfecto. Ok, voy a tomar unas que quiero que las veamos. Voy a empezar con Walter. Ok, vamos. No, todavía aquí tengo unas. Vaya. Veamos, are you married? Está bien. Is she beautiful? Está bien. Is your tall? Está bien. Marvin la corrigió, ¿verdad? Y la puso en my tall. Are you married, Abigail? Está bien. Are you heavy? Está bien. Solo no nos olvidemos, Walter, del question mark, ¿ok? Del signo. Y encontré una acá que la vamos a revisar. Okay, dijo usted, me escribió usted, is her pretty? Esto no está bien. Siempre necesitamos un sujeto y este no es un sujeto. Is she pretty? Ok, are you married, Gabriel? Está bien. Are you heavy? Ok, acá también, Walter. ¿Tenemos acá? Teacher, se puede poner también el tú, en el she. ¿El tú o cuál? Sí.
No, no. So, tiene que ir un sujeto, ya sea I, you, we, they. Ah, es que ese es un sustantivo, ¿cómo se le puede decir? Es el que está ahí, el her. Ese es un posesivo, ese no tiene que ir. Ajá. Ese no. Ni tampoco tú. Is she pretty? Okay. El mismo, ¿verdad, Walter? Veamos otra. Es para ella, ¿verdad? Sí, o para puede, ella. O puede ser... No, he no puede ser pretty para un hombre, ¿no? Tiene que ser handsome. Sí, más que todo se utiliza para niñas, para mujeres. Ok, tenemos la siguiente que es, is noisy this planet? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? Verbo to be, verb to be, al principio, más, esa es la fórmula, más el sujeto, subject. ¿Dónde será el sujeto? Más el complemento. Más el question mark. Ese es lo que siempre debemos de seguir, ¿ok? Siempre, siempre. Ok, tengo esta pregunta. ¿Is noisy this planet? En español, si la traducimos, está bien. Pero en inglés, recordemos que lleva un cierto orden. Entonces, esto... El sujeto que sería this planet tiene que ir. Is this planet noisy? Ok, is this planet noisy? Yes, it is. Teacher, yo no sé, quise poner avión. O era fly. Oh, plane. Is this plane noisy? Ok. Está bien. Ok, is Rose married? Está bien. Are you noisy, Yvonne? Está bien. Are you tall, Abigail? Está bien. Tenemos otra por acá. Okay. Es fue el mismo, ¿verdad? Is poor my neighborhood? Aunque en español se le escuche con sentido, pero como les repito, tiene que llevar un orden. Entonces sería, is my neighborhood. Is my neighborhood poor? Yes. It is. ¿Es mi colonia pobre? Sí, sí lo es. Ok, are you young? Muy bien, Gabriela. Tenemos la siguiente que encontré. Is you single? ¿Puedo decir is you single, guys? ¿Puedo decir is you single? No, no puedo decir is, porque el is es solo para he, she, it. No, it is. Muy bien. Are you single? Ok, el mismo, ¿verdad, Walter? En vez de her, utilizó her, ¿verdad? Y tiene que ser she. Ok, voy a tomar estas, una que veo por acá. Okay, dice, your cat is little. ¿Cómo puedo hacer esto? Esto no es pregunta. Esta es una oración afirmativa. Ajá. Are your cat little? Are your cat... estamos hablando del cat, ¿verdad? No. Is your cat. Is your little es tú. Si lo queremos traducir, ¿es tu gato pequeño? ¿Es tu gato pequeño? No podemos poner el are, porque el are, si lo queremos traducir, significa son. Ok, así que no entraría ahí. Veamos, is the exam very difficult? Are you beautiful? Is your car new? Muy bien, Aniela. Entiendo que era, is your car old? Ok, vamos a tomar esta. Okay, este sí está muy interesante porque también estamos jugando con los plurales. Estamos utilizando una palabra en plural y esto nos indica una palabra en singular. Eso lo vamos a ver más adelante también. Son los determinantes. Entonces sería, are these hamburgers? Y nunca, guys, nunca le agreguemos ese al adjetivo. Never. Los adjetivos es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Por ejemplo, tall, beautiful, pretty, nunca llevan ese. Okay, así que con eso, take care. Frijoles, okay. Se llama beans, vea. Beans, sí, porque
Beans, porque es una palabra, beans. Ok. Beans, frijoles, ese sí. Pero ese no es adjetivo. Todos los que son adjetivos, esos no llevan ese. Cuando hablamos de adjetivos, son las descripciones. Por ejemplo, tall, short, big, fat, expensive, todos esos son descripciones. Ok, ahí estamos bien. No sé si hay dudas, questions. Ok, ok, let's continue. Continuemos entonces. Ok, y lo que decíamos, ¿verdad? Las preguntas siempre van al principio el verbo to be. Okay, let's practice. Let's see. Yvonne, please. If, according to the picture, you're going to tell me, for example, number one. Is Kate young or old? Young. Is Kate young? Okay, sería. Vemos el ejemplo. Okay. Is Bob tall or short? He is tall. Okay, vamos al ejercicio entonces. Is Kate young or old, Yvonne? She is young. Excellent. Thank you, Yvonne. Okay, Gloria. Vamos con Peggy. Peggy. Is Peggy young or old? No, Gloria? Sé cuál es. No, no lo veo. Teacher. Okay, okay. ¿Qué se está cargando? Hola. Hola. ¿Sigue la imagen? No veo cuál es el que está. La número, la number, la primera imagen donde dice Peggy, Peggy. ¿Todavía no, Gloria? ¿Se me fue, Gloria? Sí. Ok, Selena. Sí, ok. Selena, ¿está ahí, Selena? Hola. Ok. Hola. Ok, vamos con la Peggy, Peggy, Peggy. ¿Is Peggy young or old? Is she Peggy? Okay, veamos el ejemplo. Veamos el ejemplo. Is Bob tall or short? He is or he is tall? Vayámonos al, al ejercicio. Is Peggy young or old? He is Peggy. She is? She is young. She is? ¿Cómo es ella? ¿Es ella joven o anciana? Peggy. Peggy. Is old, right? Repeat, please, Selena. Peggy is Peggy old. Is Peggy old. Okay, is old. Okay, thank you. Vamos con la siguiente. Gabriela, please. Is Howard heavy or thin? Is Howard heavy or thin? He is heavy. Okay, excellent. Okay, Grace. Is Mike fat or thin? Grace? Thin. No? Okay, thin. The complete sentence. Mike is a thin. Mike is thin, okay. Thin. Thank you, Grace. Thin, okay. Thin. Okay, vamos con la siguiente, the next one. Marvin, please. Hello, Marvin. Hi. Okay. It says, five. Is Howard's car new or old? It's new. It's new. Excellent, Marvin. Excellent. Okay, the next one. Let's see, Walter, the next one, please. Okay, Walter, is Mike's car new or old? Is car. Old. Okay, it's car. Okay, acá lo podemos responder de dos formas. It's new, esa es la primera, o la otra forma podemos responder Mike's car. Is new, el carro. New. Okay. Is, bueno, en este caso es old, ¿verdad? Is old.
El carro de Mike es viejito, right? Viejo. Okay. Okay, let's see, Oscar, please. Is Gloria married or single? She's married. Okay, she is married. Okay, let's see, Abigail. Is Jennifer married or single? Jennifer is single. Jennifer is single. Okay, excellent, guys. No sé si hay dudas, questions. Okay, let's move on to the next activity. Vamos entonces a la siguiente actividad. Okay, y tenemos unas preguntas. Tenemos siempre relacionadas con el simple present, right? En este caso tenemos, por ejemplo, where, que es dónde, y what, qué. Tenemos, where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? Y la siguiente pregunta que es, what do you do? ¿Cuál es la estructura? Siempre hay un orden, ¿verdad? Siempre hay un orden en inglés. Tenemos en este caso la where o what al principio. Luego tenemos do, dependiendo del sujeto que estemos utilizando. En este caso lo vamos a utilizar con I, you, we y they. Y por último tenemos el verbo y el question mark. Lo mismo pasa cuando tenemos what. What do we do? Tenemos siempre, ¿verdad? Lo que va a cambiar acá es, por ejemplo, si estamos utilizando he, she, or it, que en este caso escribiríamos acá does. En este caso ya no sería do, sino que sería does, dependiendo si tenemos acá he, she, or it. ¿Ok? Ok, eso también ya lo vimos, ¿verdad? Esto también ya lo vimos, cómo hacer las preguntas utilizando el simple present. Ok, vamos a leer entonces este diálogo. Ok, Abigail, usted va a ser A, you're going to be A, y Aniela is going to be B. ¿Estamos listos? Are you ready? Voy a hablar. Voy a hablar. Ok, yes. Ok, let's go, please. Yes, teacher. Ok. What's your name? Mm-hmm. Hello. Okay. Hola. Sí. Iba a empezar. Yo soy B. Uh-huh. Y A está. A. ¿Quién era A? Yo. Abigail. Okay. No sé si me escuchó. Ajá. Sí. Okay. Sí. Ya lo dijo. Ya lo dijo. Let's continue, please. My name is Antonio. Uh-huh. Where do you live? Uh-huh. I live in Rome. Mm-hmm. What language do you speak? I speak Italian. Mm-hmm. Tell me, what do you every day? I eat Italian food, I sing Italian songs, and I watch Italian TV shows. Okay, very good. Solo en esta, leave, okay? Leave. Leave. Thank you, ladies. Let's continue. Ok, ese es un repaso, ¿verdad? De lo que ya vimos, las preguntas, cuando estamos utilizando do o does, lo que les explicaba al principio, ¿verdad? Entonces, ¿hay dudas con la estructura? No questions? Ok. Entonces, ustedes, what you are going to do, ¿sí? ¿Hola? Nada más con la estructura de las... En el verbo to be, dijo que era verbo más sujeto y complemento. En el caso del verbo to be es diferente. En el caso del verbo to be tenemos entonces, el caso del verbo to be, en el caso que sea una yes no question, sería el verbo to be más el sujeto de acuerdo al verbo to be, ¿verdad? Subject. Más el complemento. Complemento. Ok, un ejemplo. Okay. Sería, por ejemplo, are you single? Are you single? ¿Estás soltero? Yes, I am, ¿verdad?
Solo ese es el único donde no se aplica el do o el does. Es el único caso. Cuando estamos utilizando el verbo to be. Okay, gracias. Okay, you're welcome. Okay, tenemos entonces this information. Okay, vamos entonces a describir these persons. Vamos a describir these persons. Se los voy a, cada uno va a describirlo. Okay. Picture number one la va a describir Carlos. Se lo voy a escribir en el chat para que no se nos vaya a olvidar. Okay, picture number two. En este caso sería Brian. Carlos va a describir la información de Brian. En la picture number three, que sería, veamos, en la picture three, ¿verdad? ¿Dónde sale este? Sería Walter. Ok, Walter. Sí, ahí vemos qué imagen, Walter. Ok, la number three se la vamos a dejar a Abigail, que sería donde dice yes. Bob. Ok, Abigail. Ok. Sería Bob. La number four, Abigail, que sería Bob. La number four, que sería de Howard, que se la va a describir Oscar. Oscar, usted va a describir la información de Howard. Aniela, usted va a describir la información de Tina. Hola, Aniela, ¿está ahí? Aniela, la información de Tina, ¿sí? ¿Aniela? Hola, hola, Aniela. Sí, sí. Bye. Sí. Ok. Y tengo a David, que me va a describir a Carol y Ray. Okay. Tengo a Susan, que lo va a describir Marvin. ¿Sí, Marvin? Yes. Ok. Y tengo a Víctor, que lo va a describir, veamos, Rose. Ok. Luego tengo a Ivonne, que va a describir, veamos, a Walter y Wendy. Ok. Ok, Ivonne, ¿sí? Sí, sería la tercera, ¿verdad? La tercera, sí, la tercera. Walter, ok. Okay. Selina, que va a describir a Carol and Ray, que sería la número 7, la imagen número 7, ok. Y tengo a Gabriela. Gabriela. Sí. Va a describir entonces usted a Tina. Ok. Martina, Grace, todavía no le da usted, ¿verdad, Grace? ¿O sí? ¿No? Va a describir a Susan. Y no, Gloria. No me ha dado, teacher. Me toca, vaya, ¿cuál? Sería Susan. Y Gloria, okay. Que hablaría de Víctor. Okay, ¿qué vamos a hacer con esta información? Por ejemplo, usted va a describir a la persona que tiene acá, ¿verdad? La que les he dado. Por ejemplo, yo voy a describir a Linda. Me he dicho. Marvin, perdón, Marvin. Marvin, usted va a describir, Marvin Flores. Va a describir a, veamos, above, ¿ok? Above. Ok, por ejemplo, yo voy a decir her name is Linda. Her name, si se fijan, estoy cambiando el my por her. Her name is Linda. She lives in London. She works in a library. Okay, eso es lo único que vamos a hacer. Vamos a utilizar ya sea he or she or they. Okay, ¿estamos listos entonces? Okay, I'm going to start. ¿Está listo, Carlos? Are you ready, Carlos? ¿Cuál me dijo que era yo? Okay, Carlos, you're going to describe Brian, right? The second one. La segunda figura. Yes. Uh-huh. Howard y Henry. No, Brian. 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 Uh-huh. The second picture, the second one. Can you see Brian? No la veo. Es la segunda. Le estoy con el lápiz. Le estoy indicando.
Ah, que creo que no lo puedo ver, ¿ves? Ah, el negrito. Uh-huh. Sí, es que me tapaba aquí algo. Ajá. Ok, ok. Sí está. Ok, go ahead, please, Carlos. Es plural, ¿verdad? Howard y Henry. No, la información de Brian. La información de Brian. ¿La alcanza a ver, Carlos? No, creo. No, entonces no la veo. No. Vale, se lo voy a compartir entonces por el grupo. Quizás puede ser que a veces no alcance. A veces pasa eso. Y se las comparten entonces en el grupo, por si tenemos el mismo problema que Carlos. Okay. ¿Lista? ¿Me indica si la puede ver? Please let me know if you can see it. Ahorita le digo. Yes. Ajá, Brian. Mm-hmm. Yes, Brian. Sus características. Hablar de él con la información que tiene ahí, Carlos. Okay. His name is Brian. He lives in Boston. He works in a bank. He's middle. He is middle, mediano, no sé cómo. Oh, he is medium high. ¿Qué más? Tell me more. Okay. What else? He is rich. Mm-hmm. He is rich. Okay. What else? He is brown. He's brown skin. Skin. He has brown skin. He wears very good. I think that's it. That's it, okay, perfect. Excellent, Carlos. Congratulations. Thank you. Okay, let's see. Let's continue with... Teacher. Yes? A mí me dijo también, ¿verdad? Sí, Selena. Ahí se los he escrito también en el chat box de Zoom. Lo que no entendí es, vamos a describir a ellos, a los personajes. Sí, a los personajes, y vamos a incluir la información que tienen en las, in the bubbles, en las... Okay, vamos con el siguiente, that is Walter. Okay, Walter, let's describe Walter and Wendy, right? Okay. They are Walter and Wendy. They live in Washington, D.C. They work in office. They are in the office, okay. Together. Okay. Very good. That's it. Okay. Thank you, Walter. Let's see. Abigail, please, Bob. Hello, Abigail. Okay. Hello. Her name is Bob.
Mm-hmm. He lives in Buffalo. Mm-hmm. He is young. Mm-hmm. He works. I creo que he works. He works in a bus. Okay, solo así. He works to drive, no lleva. Okay. Just one thing, Abigail. Acá escuché que dijo her name. Y como estamos hablando de él, ¿qué vamos a utilizar? His o her. Sería his. Exacto. His name is Bob, ¿verdad? Ajá, creo que me confundí viendo los demás. Ajá, sí. Viendo los demás ejemplos. Sí. Sí. También escuché que el sonido de la S, por ejemplo, he live, le escuché que dijo. Y es he. He live. Lives. He lives con el sonido de la S, ¿ok? Ok. Ok, thank you, Abigail. Let's continue with Oscar. They're Howard and Henry. Mm-hmm. They live in Honolulu. Mm-hmm. They paint houses. Mm-hmm. They're painters. Mm-hmm. They work hard. They are friends. Ok. One thing, solo una cosa, Oscar. En el caso que estamos utilizando they, no vamos a mencionar, a pronunciar el sonido de la S. Y usted me dijo they lives. ¿Ok? Ok. Ok, perfect, Oscar. Thank you. Vamos con el siguiente. The next one is Aniela. ¿Estamos listos, Aniela? Yes, hello. Ok, let's go, please. Her name is Tina. Mm-hmm. She is from Tampa. Mm-hmm. She drives a taxi. Mm-hmm. She is funny. Her hair is curly. Yeah. She is young. And she is young. Okay, very good. No mistakes. Perfect, Daniela. Thank you. David, please. David. Okay, teacher. Mm-hmm. They live in Cleveland. Mm-hmm. She has a curly hair. Mm-hmm. She has a spoon in the left hand. Mm-hmm. He has a mustache. Mm-hmm. They cooks in the restaurant. Okay. They cooks. Recordemos, David, que cuando estamos utilizando they, no lleva la S, ¿verdad? They cook in a restaurant. They cook in the restaurant. Okay. Okay. Thank y you. También escuché que dijo, she has a curly hair. Si decimos eso, es como que solo un pelito tenía ella. Ah, okay. Entonces le quitamos el A, ¿verdad? She has curly hair. Okay. Thank you, teacher. Okay. Thank you, David. Marvin, ¿estamos listos, Marvin? Hello, Marvin. Flores. Okay. Marvin. Jiménez. Yes, Flores. Marvin. Jiménez. Flores o Jiménez. Okay. ¿Qué era Jiménez? Jiménez. Sí, ¿verdad? Okay, vamos con Susan, right? Yes. Okay, let's go. Okay. Her name is Susan. Mm-hmm. He lives in San Diego. Mm-hmm. He sells cars. Susan cars is color red. Susan car is bold. Mm-hmm. She is beautiful. Mm-hmm. Me perdí, ya estuvo. Okay, that's it. Okay, thank you, Oscar. Solo que no sé si lo alcancé a escuchar bien, pero me dijo al principio he lives, creo que así fue que dijo, y como estamos hablando de ella, ¿verdad? Sería sí. she. Sí.
She lives. Okay, thank you. Ah, perdón, Marvin. Okay, let's continue with Victor, right? Oh, no, Yvonne sigue. ¿O no? Yes. ¿Qué sigue? Sí, yo, teacher. Yvonne. Ah, perfecto, vamos, Yvonne. Okay, Walter and Wendy, they are friends. Mm-hmm. They live in Washington, D.C. Mm-hmm. He's single. She is married. Mm-hmm. They work in an office. He's quiet and she's noisy. Okay, she's quiet and she's noisy. Excellent, Yvonne. Excellent job, no problem. Okay, congratulations, Yvonne. Okay, let's see. Gabriela, describe Tina. ¿Estamos listos? Are you ready, Gabriela? Yes. Okay, let's go. Her name is Tina. Mm-hmm. She lives in Tampa. Mm-hmm. She drives a taxi. Mm-hmm. She is happy. She is beautiful. Mm-hmm. That's it. Excellent, Gabriela. No mistake at all. Okay, congratulations. Grace. Okay, Grace, Susan. Are you ready, Grace? Hello, Grace. Yes, teacher. Okay, let's go, please. Okay, pero. Ay. Espérenme. Hi, guys. Se me movió. Hi, guys. This is Susan. Mm-hmm. She lives in San Diego and she sells cars. Okay, what else? Tell me more. Ay, no sé, ¿qué más decir? Physical appearance? It's, no sé cómo se dice, morena. She is brownie? She is brownie. She's, como colocha, no sé cómo. Curly? She has curly hair? Funny. She's funny. Very good. And amazing girl. Yes. And an amazing girl. Okay. Thank you, Grace. Good job. Thank you. Okay. Let's continue con the last persons, right? Gloria. ¿Está ahí, Gloria? Hola, Gloria. ¿Está? No. Okay, Nesta Gloria. Okay, Marvin Flores. Both. Marvin Flores. Yes. Okay. Yes. His name is Bob. Mm-hmm. He lives in Buffalo. Mm-hmm. He drives a bus. Mm-hmm. He is a good driver. He is a good driver. Excellent, Marvin. Excellent. No problem. Excellent Hello. Job. Thank you. Hello, Thank you. Gloria. Ya lo estamos extrañando, ¿ok? Estamos listas. Sí, pero yo algo corto puse. Okay. Go ahead. It's Victor. Mm-hmm. He lives in Cover. Mm-hmm. He plays the violin. He is a short. He is short. Okay. Okay, excellent, Gloria. Me gustó bastante, Gloria. Thank you. Gracias. Thank you. Okay, let's continue, guys. Let's continue. Vamos a hacer ahorita entonces el examen porque ya casi se me va acabando el tiempo. Le voy a pedir que vayamos entonces a la plataforma. Okay. Y vamos a hacer dos quizzes este día. Vamos a hacer dos quizzes. Uno va a ser el número 10, el quiz número 10. Y el otro donde dice midterm, es el que vamos a hacer. Donde diga midterm. Así que le voy a pedir que vayamos. A ese enlace y hagamos ese examen.
Question. Tell me. Sería the homework 10. Yes, the quiz 10. Quiz 10. Okay. ¿Qué estoy haciendo yo? Finish. Okay, you finished. Okay, homework 10. Let's go homework 10. Okay, veamos en el midterm. Veamos en midterm. Donde dice midterm, creo que les va a parecer así. Veamos. Teacher, ese es la que dice tarea. Oh. En esta parte, midterm. Ah, okay. Sería la primera parte, nada más. Sí, sería que completáramos, creo que son más preguntas. Sí, son más. For question, dice. Sí. Sí. Son cuatro secciones, son. Y son varias preguntas. Teacher, ¿y esa la vamos a hacer ahorita? Sí, ahora. No, pero a mí no me aparecen ahí, no las veo yo. Ya no me aparecen ahí en la pantalla. No, sí, no he visto. ¿Qué es lo que no le aparece, Gloria? Las preguntas esas o lo que tenemos que ver ahí. Pero ya completó los... voy a ver ahí donde... ¿Los quizzes ya los terminó? No, es que no he entrado ahí, no he entrado. Tengo que salirme de acá para entrar a la plataforma. Vaya, hagamos eso entonces. Terminemos los quizzes y luego vuelve a entrar, ¿ok? Ok. Teacher. Sí, dígame. Pero estoy, entré a la plataforma y me aparece en donde hemos estado haciendo todas las tareas. Pero no encuentro el link que me dice, que decía usted ahí, el middle o algo así. Vaya, estamos en el quiz número 10, ¿verdad? ¿Tarea me sale a mí? Sí, en tarea 10. Ah. Vaya. Después que usted le da, y esta casa no voy a compartir. Sorry. Exam. Bueno. Los cuatro vamos a hacer. Sí. Los cuatro secciones. Ok, entonces usted le da next acá, ¿verdad? Entonces ahí le va a aparecer. Este es el 10, luego le da next. Ay, no lo hallo. No lo encuentro, teacher. Ok, y solo le respondo a Carlos, Gloria. Okay. Y aquí le va a aparecer. Solo le tiene que dar next. Y le va a aparecer. Luego le da next. O si no, le da next acá. ¿Pero en WhatsApp? No. Se lo voy a compartir en el enlace. Quizás puede hacer que lo vea y tenga que ingresar su código. Ah, ok. Entonces, después de hacer la tarea 10, le doy next. Y sí. Exacto. Y le va a dar midterm. Sí, así es. Ni a Loria, el que tiene en Google, el que vio ahora en la tarde. Ah, el que vi, sí, estoy buscando, ahí. Pero es que yo lo estoy buscando en la plataforma de WhatsApp y también lo tengo ahí.
Me enseñó Marvin que es donde dice ver más, también en Google, pero no lo encuentro. Yo voy a ver. A ver si lo puedo compartir el enlace. Quiero ver si puedo entrar. Sí, ya. ¿Ya? ¿Ya podemos entrar? Sí, bueno. ya puedo entrar. Sí. Entonces completemos los quizzes que nos hagan falta. Que creo que no le va a abrir el midterm. Y es el que necesitamos también. El 9, ¿verdad, teacher? En su caso, si no tiene el 9, pues el 9. Y después sigue con el 10. Después del 10, hacemos el examen de midterm. Ah, no, el 9 ya lo tengo. Uh-huh. Vayámonos al 10 entonces. Teacher. Uh-huh. Y cada vez que pasemos de la primera parte a la segunda parte, hay que darle submit, porque si no, no lo guarda. Hasta el final creo que tiene que dar submit. Pero de cada parte, ¿verdad? Donde dice submission history. Submit, nada al más. Final. Al final de la número 5 dice submit. Ah, entonces ya es porque ahí ya terminó en la parte 5, ¿verdad? Son 5 preguntas de la parte 1. No, permítame, lo voy a compartir mejor acá. Lo que pasa es que si yo le doy next, me pasa a la parte 2, pero la parte 1 se borra todo. A ver, veamos. Sí, le tiene que dar zoom. Sí, y sí, si no lo hace, se borra. Sí, ya pues sí. No se borra. Sí, está, gracias. Ah, pues el 9 es el que tengo terminado, teacher. Vaya, vámonos al 10, Gloria, entonces. Pero el 10 es el que no me aparece acá en la plataforma. Ya le dio en next. ¿Dónde dice entregar? Veamos. Mostrar respuesta, no, anterior, dice próximo. ¿Cuál tengo que ponerle? El próximo. El próximo. Sí, ya terminamos el 9, ¿verdad? Sí. Vaya. Va, el próximo es el que sigue. Uh-huh. Es el 10, vea. Es el 10, exacto. Se dice, I am, usando los tres términos, el go to work y el go is to work. Uh-huh. Ok, lo que estudiamos, ¿verdad, Gloria? Ok. Ay, voy a ver. Go to work. Driving to work o drives to work, usualmente viaja en carro o algo. Driving. Drive, este. Siempre. A ver, niña, necesito que ayuden a su mamá a buscar fotos familiares. Yo mientras le pido a Bobby que nos preste su ropa de cuando era chico, porque tengo una idea. Yo siempre. Hola. Sí. Hola. Vengo a buscar a mi esposo, el hombre con la mía. I am Chef Mike.
email. I unchecked my email and checked email. Este es mi. Habla que siempre. Yo siempre. Yo siempre. Toda la. When, agarrar. En Word. Siempre me levanto. No. No. Teacher, después de que terminamos el examen, no sale la nota. Sí, les tiene que salir al final. Entiendo que al final les sale. Me mandó nada más a la videoconferencia 11, que es un video, pero no me dio nota. Me fue dando como en cada parte cuáles tuve malas. Pero no me dio una nota global. Grace, ¿verdad? Sí. Ok, veamos, Grace. Voy a ver cuántos ceros me saqué. Veamos. Midterm. Grace. Sí, igual a mí no me dio nota. Please. Veamos, veo que. Mira qué pasará esto. Trajo todo lo que les he dicho. Veamos, veo que algunos tienen 60, otros tienen 50. En su caso, tiene 60, Grace. Ok, gracias. Sí, hubieron varias partes en las que me volvió a pasar lo mismo de cuando el juego. Sí. ¿Que ocupo la S o no la ocupo cuando debe de ser? Sí, eso sí, hay que tener cuidado. Me pongo un necesita mejorar. Automático, ¿verdad? Sí, en definitiva. Esa es la primera parte, de ahí le de enviar, y yo. Me salieron las otras 5 preguntas. Uh-huh. Son 4 partes. No hay manera de que yo tenga. Ah, entonces le vuelvo a dar en siguiente. Sí, tiene que darle en submit, le está dando en submit, ¿verdad? Sí, y vale. Luego me manda a la siguiente. A la siguiente parte, sí es. Ah, ok. Okay. Pero todavía no termina la clase, ¿verdad, teacher? No, todavía no, todavía no. Ok. Ok, midterm, Walter, usted tiene 10, ¿tiene? Walter. ¿Cómo? 10, no, mentiras, tiene 100, Walter, felicidades. Gracias. Casi que teacher, que me da algo no me ahorita, aparece la con honores se va a agradar. Dígame, Gloria. Así es. A mí no me aparece. Veamos. A mí Gloria. Cero me ha salido. A mí sí. Cero. Gloria, veamos. Vaya. Bien. Veamos. Gloria. ¿Cuál es su primer nombre, Gloria? Carmen, Gloria. Carmen. No, bien, está bastante bien. Te salió con 80. ¿Ah? Sí. 80. Los yo, primeros... 80. Teacher. Sí, Gloria. No, Vayámonos al midterm, Gloria. ¿Qué es el que le hace falta? Sí, vaya. Es el que para ponerle ahí, es que me cuento. Hola. ¿Puede ver el mío, teacher? Es Gabriela. Gabriela, veamos, Gabriela. Ok, midterm. Ah, no, bastante bien, Gabriela. Se sacó 60. No, Gabriela, se sacó 100, mire. Ay, llevé el mismo. Felicidades, Gabriela. Estamos empatados con Walter ahí, ¿verdad? Van a compartir el trofeo. Ok, Gabriela. Felicidades, Gabriela. Sí, se puede. Sí se puede. Ok, movamos los demás, guys. ¿Ya terminamos? No yet. Bien, les voy a dar unos 5 minutos más
Los que ya terminamos podemos ir a tomar agua, guys, or eat something, mientras tanto, ¿ok? 5 minutos más. ¿Cuántas partes son del examen? 3 o 4. Del examen son 4, pero tenemos que terminar antes los quizzes que tenemos pendientes. Ok. Ok. Ok, 5 minutos, guys, para los que ya terminamos. Podemos ir a tomar algo. Assembler. Assembler, no entiendo qué es. No, are we friends? Aquí está hablando de ellos. Are we friends? No, they aren't. No, they aren't, no. Está hablando de los amigos, de amigos. ¿Somos amigos? No, aren't, no. Negativo. Entonces pongo no, aren't, no. No, they aren't, no. Porque son ellos. No, lo dicen nosotros, somos amigos. No de no. No de no we. No we are no. Este examen, are you boxes? ¿Qué quiere decir boxes? Boxes. Yes, we are. Yes, we are. Are, tiene que ser they are you boxes. They you are. ¿Mm? Yes, they are you boxes. Hey. Por eso le caso a la que yo me salí de donde está. Finish, teacher. Me perdí a donde estaban las respuestas. Okay. Tenemos un minuto más, David, por si queremos ir a tomar agua, you can do it. Dentro de un minuto vamos a empezar, vamos a retomar la clase nuevamente, ¿ok? Marvin. Ok, you're welcome. Ah, Marvin, ok. ¿Y dónde sale la nota? Ok, si, este se las puedo decir si quiere. No, no encuentro. A ver, Marvin Jiménez, ¿verdad? Flores. Flores, veamos, Marvin. Flores.
Marvin Flores. Tiene 50, Marvin. Okay. Y yo, teacher. Y Selena, veamos, Selena. Tiene 40. Oh, ok. Ok. Ok, vamos entonces a retomar la clase, guys. No puede guardar la respuesta, teacher. Le dio submit, Gloria, al final. No le puede, es que no, me perdí aquí. He llegado a la tarea 9, pero se me olvidó cómo me dijo para seguir la Vaya. Otra. Voy a compartir. Váyase ahí donde dice next. Tarea 9. Ajá, donde está en la tarea 9 y luego le da next. Next. Entregar, ¿dónde dice entregar? No. Mostrar. Así como han ido haciendo los quizzes. Ok, donde dice el próximo, ¿verdad? Próximo. Ah, pues aquí tengo el 10, ¿no? Video, es donde vimos el video. Entonces aquí en el 10 le doy. Siguiente, next. No me sale otra cosa. Es que aquí me sale cada cuadrito. Vaya, esto es lo que le sale, ¿verdad, Gloria? Aquí, ¿verdad? Acá. No lo puedo ver porque ahorita estoy en donde están las tareas. Ah, vaya, pero hay una parte ahí donde dice siguiente o next. Ahí se tenemos que dar, tenemos que darle clic. Uh-huh. Hay unos cuadritos con un bolígrafo. Están en azul. A la parte ese, ajá, a la parte ese dice, no sé si estará, si dice siguiente o next, ahí ese tenemos que darle clic. Sí, allí dice 10, pero aquí habla de una videoconferencia. Siga con next, siga con next. Ok, vamos entonces. Ok. ¿Le vamos bien, Gloria? No, me perdí. Ah, hoy sí, ya veo la de sí. Pero ese me borró lo que había hecho ya. Vaya, entonces volvámoslo a hacer, Gloria. Y y no se le va a olvidar darle submit, porque sin eso le va a borrar las respuestas, ¿ok? Sí. Ok. Ok, let's continue, guys. Vamos a continuar entonces. No sé si ya todos completamos el quiz. Por favor, necesito que esa nota, que esa actividad la terminemos este día. Ok, ¿ya todos teacher, terminamos? ¿Sí? Solo quería saber si ya aparezco por ahí. A ver, Carlos. Sí, si al final le dio submit, ahí me va a aparecer a mí la nota. Luego le consulto una... Si quieres nos quedamos al final para ver las notas, los que tengan dudas. Okay. Ok. Vámonos entonces a la clase y ya sería la última parte de la clase. Ok. Entonces siempre estamos con el simple present, como ya vimos, siempre hay alguna que otra regla que a veces se nos escapa. Ok, entonces esto ya lo vimos, por ejemplo, cuando estamos hablando de he, she, or he, siempre le vamos a agregar la S al verbo, ¿verdad? Ok, for example, eat, eats, write, writes, bark, barks, speak, and speaks. Siempre es importante, is always that you have to pronounce the letter S. Tenemos el siguiente verbo, read, reads, jog, jogs, call, calls, clean, cleans. Y los verbos que terminan en SH, CH, en X, le vamos a agregar la S, watches, washes, dances, and fixes. Ahora, esa parte es la que quiero que pongamos atención, que esto se le llaman los frequency adverbs, los adverbios de frecuencia, frequency adverbs. Y eso nos indica qué tan seguido nosotros hacemos una actividad, frequency adverbs. Ok, por ejemplo. Una pregunta. Sí, dígame.
¿Por qué dance no está igual o en el lado de write, por ejemplo? Es que aquí estamos viendo, en esta parte de eso nos está como presentando la pronunciación, nada más. Por eso es que está en esa parte. En este sería dances, así lo está diciendo esta parte de los fonemas. Por eso es que está en esa columna. Ah, sí, porque como mencionó que le agregaba ES, pero uh-huh. a dance no se le agrega ES, solamente sí. la S. Solo la S. Sí, pero tienes razón. Por ejemplo, cuando estamos, más que todo le está diciendo cómo se pronuncia esta parte. Por eso es que la va a ver acá. Ok, gracias. You're welcome. Entonces les decía que tenemos los frequency adverbs. Esto nos indica con qué frecuencia hacemos una actividad. Tenemos always, que es algo que siempre hacemos. Usually, algo que usualmente hacemos con menos frecuencia. Tenemos sometimes, que lo hacemos un 50%. Por ejemplo, unas dos veces a la semana, sometimes. Y rarely, raramente, algo que allá una vez al mes, por ejemplo, hago alguna actividad. Tenemos después never, que es algo que nunca hacemos. ¿Cómo nos quedaría en una pregunta? Por ejemplo, does Carmen usually, usualmente los frequency adverbs van a ir antes del sujeto, perdón, del verbo, antes del verbo. Tengo usually y tengo el verbo next to the verb. Okay, esa es la regla, es como el lugar donde van los frequency adverbs. La tenemos en la oración, she rarely. Tenemos entonces rarely, que va seguido del verbo. No, she rarely studies in her room. She usually. No, solamente que usually va next to the verb. Ok, no sé si hay dudas, questions. No questions. Ok, so vamos a trabajar entonces en los breakout rooms. Y vamos a completar la siguiente actividad. In pairs, vamos a hacer la siguiente actividad. Tenemos el ejemplo. Does Carmen usually study in her room? No. She rarely studies in her room. Estamos utilizando el adverbio. Y estamos completando la oración. Vamos a hacer un ejercicio y luego ustedes se quedan trabajando in pairs. Ok, tenemos la number one. Does Linda usually eat lunch in her office? Y vemos que Linda no está en la oficina, está en la cafeteria, right? Tal como nos indica la información. Entonces, ¿cómo nos quedaría la oración según el ejemplo? No. She rarely eats in her office. She usually, yes. It's in the cafeteria. Okay. She usually eats in the cafeteria. Okay. Tenemos entonces 5 exercises more. Les voy a pedir que lo hagamos. Ya sea en un documento Word o in your notebooks. Ok, no sé si hay dudas, questions. No, no questions. Ok, let's go to the breakout rooms. Les comparto el ejercicio en el chat box. Y at the same time, I'm going to share the grammar box, right? Okay, let's go. Vamos entonces a los breakout rooms. Let's go, please.
Okay, let's go to the breakout rooms, please. Okay, Marvin, Daniela, Walter, let's go to the breakout rooms. Por error me salí. Okay, because of a mistake. Okay, let's see. Let's go, Walter. Gloria, ¿cómo Gloria? Ah, no, Walter. No, otra vez me saco. Ahora sí fue. Okay, let's try one more time. Okay, Gloria, ¿cómo vamos, Gloria? No sé por qué me está sacando esto de los grupos. Ok, vamos a, una vez más. Vamos. Pasa. Veamos a Daniela. ¿Qué pasó, Daniela? Ay, perdón, no entendí qué íbamos a hacer. Vaya, estamos trabajando en esta parte, ¿verdad? ¿Ah? ¿En esta parte estamos trabajando? Ok, individual. Estamos en los grupos, en los breakout rooms. ¿Y con quién iba yo? Usted iba con Gloria, pero Gloria... con razón nunca llegó nadie. Niña Gloria. Ok, la voy a mover entonces. La voy a mover entonces a un grupo. Puede ser que se haciendo el examen ella. Ok. Veamos, Daniela.
Teacher, perdón, a mí se me cerró la aplicación de Zoom y me salí y yo iba con con Carlos. No sé si puedo regresar a su mismo grupo. Ok, con Carlos y Aniela. No, ay, el señor de lentes, se me olvida cómo se llama. No, sí, no me con Carlos, con Carlos. Sí, ah, bien. Vaya. Veamos. Gracias. Bueno. Hola, teacher. Hola, hola. Hola, 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 Gloria, ¿qué tal? Ya terminé lo del examen. No sé si ya lo vio ahí. ¿Qué le pareció? Ahorita, Gloria, veamos. No sé si le di, yo solo le di a un cuadrito celeste que está ahí. Es que yo no puedo mucho usar este teléfono, como casi no practico el teléfono. Vaya, me cuesta mucho. Digamos, sí, ya tengo su nota, Gloria, ya. Ya está. Sí, ya está. Ahora, ¿y ahora qué están haciendo? Que vi que ahí estaban haciendo otra tarea. Sí, ahorita por el tiempo vamos a suspender la actividad, vamos a continuar el día de mañana. Ok. Ah, pues entonces ya hasta, sí, ya son las 10. ¿Está con alguien ahí ahora? Ahorita ya vamos a terminar, solo me voy a quedar con, veamos, a ver qué quién le corresponde este día, solo voy a, permítanme. Okay, hoy me quedo con, veamos, Stephanie Carolina, pero creo que Stephanie no está. Entonces tengo esos 10 minutos para alguien que quisiera quedarse. No sé si alguien que quisiera quedarse, si no, pues nos veríamos el día de mañana. Ok, sí, porque ya es muy noche. Ok. Sí, tal vez. No sé que me hubiera gustado quedarme a mí, tal vez. Vaya, está bien. Ok, no sé si Carlos. Ok, ¿usted Carlos entonces? Me quedo yo bien. Entonces. Ok, Carlos o Gloria, ustedes ahí deciden quién quiere. Gloria, pues, vaya, Gloria, está bien. Vaya, ¿está bien, Gloria? Ok, está bien. Vaya, me quedo con usted entonces, Gloria. Ajá. Bueno. Repito. ¿Sí? La nota del... Ah, Carlos, del Carlos, perdón, Carlos. Marvin. Ah, Marvin. Veamos Marvin Flores, ¿verdad? Jiménez. Ah, Jiménez, ¿qué le pasó, Marvin? Ah, mentiras, tiene 100, Marvin. Felicidades. Veamos el de Carlos. Dale mi nota, teacher. Ahorita, Carlos. Carlos, usted tiene 80, Carlos. Ok. Ok, ok. Gracias. Bueno, Carlos.
Veamos Rose, el suyo. Rose. Hey, thanks. No. Ok, 90 Rose. 90. Nos vemos mañana. Nos vemos. Buenas noches. Good night. Good night, everybody. Good night. Hey. Me regalaron la nota. See you. Ay, bueno, cuando haya una chance y le voy a consultar unas cuestiones del examen. Uh-huh. Quedaron dudas. Ok, está bien, Carlos, está bien. Mañana si quiere podemos ver eso. Bueno. Bye. Bye, bye. See you. Good night. Bye, teacher. Good night. Good night. Me regala la nota. Gloria. See you. Teacher. Bye, bye. Me regala la nota, por favor. Abigail, veamos a Abigail. Yes. ¿Cuál es? ¿Tiene otro nombre, Abigail? Carolina Abigail. Carolina. Tiene 85. Ok, gracias. Bueno, ya sabe, Abigail. See you. Okay. Bye. Bye, bye. See you. Ok. Ok, nos quedamos entonces con usted, Gloria. Vaya, quiero saber qué tema le gustaría que hiciéramos un refuerzo. Sí, por ejemplo, con el tema de los verbos, el pronombre personal y el he do, el does not, right. Porque son los que más me cuenten a mí cuando comenzar una oración o cómo usar el could, el go, okay. El goes. Ok, vaya, primero tenemos que tener bien claro los sujetos que tenemos en inglés. Esos sujetos se les llaman subject pronouns, ¿ok? Eso es lo primero. ¿Cuáles son esos ¿Cómo sujetos? ¿Cómo se le llaman? Subject pronouns, así se les llaman. Subject pronouns, los pronombres personales. Subject pronouns. Ajá. Ok, estos tenemos I, You. Eso me. Sí, eso sí. Uh-huh. She. ¿Cuál es el otro? She. Para it. Ella. Para ella. It. Uh-huh. It, ¿cuándo utilizamos para, it? Para, ¿y it cuándo lo utilizamos, it Gloria? Para personas o para objetos. Perdón, para objetos. Uh-huh. O para cosas. Como animales. Ah, ok. Pero, cosas como ¿sí? libro. Exacto. Pero el libro lo vamos libro, a utilizar rápido. Para una cosa o un animal, ok. Ajá. Solo para sí. uno. Tenemos entonces we, tenemos no. they, we, they, ¿verdad? Sí. Vaya. Sí. Entonces, estamos viendo el tiempo que me dice que tiene dudas, que es con el simple present. Sí, ese es el que tenemos dudas. Sí. Vale. El simple present lo vamos a utilizar cuando son actividades que hagamos a diario. Por ejemplo, rutinas, por ejemplo, cosas que hacemos habitualmente. Sí, por ejemplo, a mí se me hace difícil unir las palabras. Yo quisiera leer ya así de corrido, como que decir unas oraciones y todo. Entonces, a mí me gusta mucho el inglés, pero me gustaría unir palabras, pues, o sea, no así tartamudear, como decir, ¿qué quiero decir aquí con esto? Y no lo entiendo. Pues. Vale, pero es que ahí vamos por pasos, Gloria, no es así de rápido. Lleva años. Años, así le digo, años aprender a hablar bien el inglés. Ajá. ¿Okay? Y apenas llevamos sí. dos semanas, así que más despacio, ¿ok? Está bien. Sí, hay gente que lleva años y todavía. Uh-huh. Entonces, ahorita lo que estamos aprendiendo es a formar esas oraciones que queremos hacer. Entonces, en inglés siempre se sigue un orden, siempre hay un orden en inglés. Por ejemplo, estábamos viendo el verbo ir. El verbo ir, que es el verbo go, ¿verdad? Ajá. Entonces, si yo digo, por ejemplo, yo voy a la iglesia. ¿Cómo puedo traducir eso en inglés? Yo voy a la iglesia. I Sí. I could, I take.
No, yo no. Voy. Hey, hey. Yo voy. I work. El verbo, ok, el verbo go es el verbo ir. Yo voy, entonces sería I go. I go iglesia, no me acuerdo cómo. To church. Ok, I church. Go to church. Bien, yo voy a la iglesia. Si yo quiero decir usted va a la iglesia, ¿cómo digo eso? You, no. Sí, está bien, Gloria. You, his. No, el verbo. No nos olvidemos algo bien importante. El sujeto más el verbo. El sujeto, you. Uh-huh. Ay, no me recuerdo. You has. El verbo ir es go, Gloria. Ajá, you go. Exacto. You go to the... A la iglesia. To the church. Muy bien. Ajá. Vamos bien. Ahora, si yo quiero decir por lo menos ella va a la iglesia. She does. No, estamos siempre con el verbo ir. Siempre con el verbo ir, Gloria. Siempre con este. She go. Uh-huh. She go. The church. Ok, she go to the church. Muy bien, she go to the church. Ahora aquí viene la regla. Siempre que tengamos she, vamos a agregarle al verbo, que es en este caso go, le vamos a agregar es. Cuando sea afirmativa, muy bien. She goes to church. Okay. Uh-huh. Sí. Ahora sí, yo quiero decir él va a la iglesia. ¿Cómo puedo decir eso? Podría decir sigo. Uh-huh. He go to the church. Okay. He go to church. Muy bien. Church. Ahora, como estoy utilizando he, le voy a agregar s al verbo. Porque va. Porque estoy utilizando she y estoy utilizando he. Por eso le voy a agregar a este verbo es. Goes. Uh-huh. Se pronuncia. Goes. Porque se utiliza esas dos palabras, el she y el he. Exacto. O sea, de que si llevan las dos, ella y él va a la iglesia. Ah, si llevan los dos, ahí ya cambia. Si hacemos una oración donde van los dos, ahí ya cambia la oración. Ok, pero vamos a ver estas así despacito. Ok. Si digo, por ejemplo, nosotros vamos a la iglesia. ¿Cómo puedo decir eso en inglés? We do. ¿Cuál es el verbo ir, Gloria? El verbo ir, we go. Ah, exacto. We go. Uh-huh. We go to. Uh-huh. Church. Okay, perfecto. Si yo quiero decir ellos van a la iglesia. They. Uh-huh. They go. Uh-huh. They go to church. To church. A la iglesia. They go to church. Sí. They go to church. Ok. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la regla? Cuando estemos utilizando go, le vamos a agregar es en el caso que sea she or he. Ok. ¿Cualquiera de los dos? Ya sea, si la oración solo lleva she o he. Y se va a utilizar goes. Se va a utilizar goes. ¿Qué significa qué? Significa ella va a la iglesia. Uh-huh. Que va. Que va. Del verbo ir. Ya no es go, que va. No, que go es. Goes, exacto. Goes. Uh-huh. No podemos decir goes. Goes no. Goes no. Pero solo cuando se utiliza she y he, se utiliza el goes, ¿verdad?
El goes, exacto. En el caso que el verbo, eso sí, en el caso que el verbo sea go, ¿ok? Ajá. Solo en el caso, caso que lleva she y he. Uh-huh, también. Uh-huh. Así okay, es. Ya. Bien. Vaya, esa es una parte. La próxima, si usted quiere, le voy a pedir que veamos un video que les compartí el día de ayer. Ok. Ok, este... ese video lo explican en español y están explicando este mismo tema que estamos viendo. Okay. Ok, ¿lo puedo oír en español? Sí, está en español, está en español, la explicación está en español. Ajá. Uh-huh. Y la próxima vez que tengamos en la clase vamos a hacer otro refuerzo de este tema, ¿ok, Gloria? Ok. Ok, entonces la dejo descansar entonces y nos veríamos el día de mañana. Nos veremos tomorrow. Ok, see you tomorrow, Gloria. Good night. Tomorrow, que descanse. Gracias igual, Gloria. Feliz noche. Gracias.